Oración a San Lázaro para urgentes peticiones y desesperadas. Bendito y sagrado San Lázaro, mi santo protector, en ti confío, en ti deposito mis necesidades, mis angustias, depresiones que me generan ansiedad, mis sueños y deseos, que por mi bien hoy estoy ante ti, porque sé de tus santos milagros. San Lázaro, sabiendo de tus piadosos milagros que a través de ti se han obrado, sabiendo la bondadosa voluntad que de tus manos brota, cuando con humildad y fe se hace la petición, hoy llego ante ti humildemente y con fe a suplicarte. Sagrado San Lázaro, te suplico que atiendas esta petición que te hago, pidiendo tu poderosa ayuda y misericordia. San Lázaro bendito, por la esperanza ayuda que sé que llegará, estaré pendiente de velar en oraciones hacia ti. Pido que tu noble corazón me conceda lo que te pido, así como lograste alcanzar la corona del martirio y por el deseo ardiente de dar la vida por aquel que te la volvió a dar después de haberla perdido. Concédeme, San Lázaro, tu ayuda. Intercede ante nuestro Salvador y ruega por mis deseos y pide que por su infinita misericordia me conceda lo que te pido de todo corazón y así pueda encontrar alivio en mi desesperación, pues mi vida es un caos, un lamento. Explica aquí lo que deseas, pero con fe. Mi adorado San Lázaro, dame la tranquilidad a mi alma y mi vida para que pueda esperar el cumplimiento de la voluntad divina. San Lázaro, glorioso Padre de los pobres, te ruego no dejes de ayudarme. Muéstrate piadoso como siempre lo haces. San Lázaro, te pido que lleves lo antes posible mi petición al Señor Dios Poderoso. Te pido que me des tu bendición y protección. Te pido que alivies mis penas y problemas y aleja de mi vida todo mal y enemigo. Por Jesucristo mi Salvador. Amén. Reza tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Quiera o no, existen en la que se conoce como historia a dos Lázaros, que con el tiempo se convirtieron en uno. Uno de ellos es el personaje de la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16:19-31. Su nombre en la Edad Media se fue fusionando por palabras tales como Lazareto, que significa hospital, Lazarón, que significa un mendigo de la calle, y la Orden de San Lázaro. Este personaje bíblico se unió al de Lázaro de Betania, hermano de Marta y María, el cual es parte del más grande de los milagros de Jesús, la resurrección. Si te ha gustado esta oración, por favor comparte con tus amigas y amigos y dame un like. Suscríbete al canal, dale click a la campanita para más notificaciones muy buenas para ti. Y lo bueno de esto, bendiciones para todos.